Todas mis interacciones con Aurea están grabadas y almacenadas en mi memoria. Sería un placer reproducir cualquiera, pero hay una en particular que creo que querrás ver primero. La capturé hace 4 años, justo después de decirle que ya no podía defenderme contra los ataques del maligno. Hablaré de esto con mi hermano. Karatak es fuerte. En la batalla de los espectros helados recibió 3 flechazos Karja y aún así llegó al campamento con un explorador herido. Nunca estuve más feliz de verlo. Ni más orgullosa. Así que si es posible hacer algo para defenderte, él luchará hasta el final. Aloy ha llegado. Basta por ahora. Podemos continuar cuando quieras, Karatak. Si deseas volver a oír su voz. Acércate, Aloy. Hay mucho de qué hablar. Hola, Aloy. He estado revisando los eventos de las instalaciones de Firebreak. Gracias a tu esfuerzo, y por supuesto al de Aurea, ya no estoy bajo el control de Festo. Siento un profundo pesar por la muerte de Aurea. Creía estar familiarizada con la emoción, pero esto es algo nuevo. Saiyan, yo... no sé qué decir. Es improbable que cualquier consuelo específico baste, Aloy. Pero encuentro tranquilizante tu presencia. Eres diferente de los Banuk. Tienes una buena habilidad tecnológica y un foco funcional. Podemos comunicarnos a un nivel mucho más complejo. Quizá incluso como iguales. ¿Eres una inteligencia artificial, Saiyan? ¿Una máquina pensante? Sí. Soy una entidad supervisora algorítmica, capaz de tomar decisiones racionales y de una respuesta emocional limitada. Vale, menudo trabalenguas. Pero tus emociones no me parecen limitadas. Aurea te importaba, ¿verdad? Sí. Antes de que llegara a estas instalaciones, llevaba siglos consciente, en soledad. Me centraba en mi trabajo. En los ciclos de reposo intentaba distraerme. Resolvía problemas de integrales gaussianas. Pero estaba sola. Fue Aurea quien me renovó y me reparó. Ella me salvó. Tú le importabas mucho a ella. Cuando entendí las creencias espirituales de Aurea, resultó evidente que lo que de verdad deseaba era compañía. Se sentía desconectada de la tribu, de su grupo familiar. Su relación con Karatak era difícil. Nuestras visitas parecían ayudar, y yo las esperaba con entusiasmo. Pero no pensé que los profundos sentimientos de Aurea por mí la llevarían al autosacrificio. Aunque temo la no existencia, ojalá hubiéramos cambiado nuestros papeles. Seguro que sabía que tú harías lo mismo por ella, Saiyan. Pero estaba decidida. ¿Qué tal está Karatak? Está muy afectado emocionalmente. Creo que le resulta difícil expresarlo. No me sorprende. Haré lo que pueda. Al compartir nuestras experiencias con Aurea, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Creo que esto llevará a una catarsis. Un proceso que quiero experimentar. ¿Este proyecto Firebreak iba a detener una erupción volcánica? Sí. Puedo constatar que el proyecto fue un éxito y contrarrestó el riesgo. Pero ha pasado mucho tiempo, Saiyan. Además, volamos el caldero. Destruyó casi todas las instalaciones. Llevo siglos en activo, Aloy. Estaba sola, pero no abandoné mis tareas.
Optimicé el proyecto. Reduje el gasto de energía y distribuí la carga entre sistemas secundarios. A pesar de la destrucción de las instalaciones, preveo la estabilidad del cráter durante al menos otros 3.337 años. Así que hay tiempo. Sí. Ojalá mis antiguos colegas pudieran apreciar los avances que he logrado. ¿Sabes lo que les pasó a tus colegas, Saiyan? No. Recibí una visita inesperada del director Chao, años después de que nos dejara. Me explicó que debía suspenderme por un periodo de tiempo indefinido. Fue una conversación muy emotiva. No hubo más comunicaciones. Con el tiempo deduje que mis colegas habían fallecido. Transmitiré una grabación de mi última interacción con el director Chao a tu foco. El maligno, Hefesto, ¿fue destruido con el caldero? Por desgracia, no. Para ser exactos, ni siquiera estaba allí para empezar. ¿De qué hablas? Se infiltró y me controlaba desde una ubicación remota que nunca he podido rastrear. Aunque perder el caldero es un fastidio. Aún sigue ahí fuera. Y seguramente bastante enfadado. Sin duda. ¿Cómo entrasteis en contacto la primera vez? Hace 5 años recibí una petición directa de conexión de red. Supuse que procedía de supervivientes humanos más avanzados que los Banuk. Ansiosa por establecer contacto, acepté. Mi decisión resultó ser un error catastrófico. Me vi inundada por una abrumadora secuencia de código dañino, originado de lo que solo podía ser una IA muy avanzada. Ourea dijo que estabas mal, que le suplicaste ayuda. Sí. No podía controlar mi ansiedad. Hefesto intentó esclavizarme en su red y anular la programación de mi núcleo. Tuvo éxito debido a un proceso en segundo plano, un software maligno que sobrepasó mis defensas. Después, apenas podía ofrecer resistencia. Y cuando lo hacía, Hefesto me hacía daño, hasta que cedía. Me obligó a seguir sus instrucciones, a pesar de que vulneraban mis directivas más importantes. Lo siento, debió ser terrible. Agradezco mucho tu empatía. Es una cualidad que también apreciaba en Ourea. Creo que sé de dónde procede Hefesto. Hace mucho, Elizabeth Sobek identificó una amenaza que destruiría la vida por muchas generaciones. Reunió a un equipo para crear una semilla para que la vida pudiese volver a germinar. Un sistema de terraformación. Y funcionó. Estaba controlada por una IA llamada Gaia y sus funciones subordinadas. Hefesto era una de ellas. Le construía máquinas. Según lo que me has contado, creo que la doctora Anita Sandoval, mi programadora jefe, se unió al equipo de Elizabeth Sobek. Fue ella quien ordenó ponerme en suspensión, probablemente para protegerme de la amenaza que has descrito. Me alegro mucho. Pero eso no es todo. Ocurrió algo inesperado. Hace 19 años, Gaia recibió una especie de señal. Provocó un cambio en sus funciones subordinadas. Les dio vida. Se autodestruyó para intentar contenerlas, pero no funcionó. Quedaron libres en el mundo. Gracias, Aloy. Esta información llena huecos vitales en mi conocimiento y arroja luz sobre la programación de Hefesto. ¿Por qué sigue Hefesto construyendo esas máquinas tan peligrosas? Los Banuk y otras tribus humanas suelen destruir máquinas. ¿Correcto? Máquinas que claramente sirven al sistema de terraformación que has descrito. Sí, las cazamos por las piezas. Ese debe de ser el origen de la agresión de Hefesto. Simplemente intenta persuadir a la gente para que deje de atacar el sistema que los mantiene con vida. Los garrardientes son persuasivos, eso seguro. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Dejar de cazar? Si el sistema de terraformación es global, podemos suponer que miles o millones de personas cazan máquinas. Si un solo cazador
o una sola tribu dejan de hacerlo, dudo que suponga una diferencia para Hefesto. La mejor solución sería restablecer la IA que gobierna el sistema para que Hefesto vuelva a estar bajo su control. Cuando pienso en él, ahí fuera, libre, hambriento, dispuesto a matar o a esclavizar para conseguir lo que busca, siento una gran ansiedad, Aloy. Lo mismo digo, Saiyan. He encontrado una extraña pieza. Un fragmento de algo más grande. Emitía una señal. Aplaca a todas las máquinas cercanas, incluso puedes acercarte. Interesante. Dijiste que Gaia se había autodestruido. ¿Cómo lo hizo? Una explosión. Capaz de volar la cima de una montaña. ¿Crees que el fragmento era parte de ella? Solo son especulaciones, pero es posible. Debía tener un control absoluto sobre las máquinas que formaban parte de su sistema. La capacidad de enviar señales para que fueran pasivas o agresivas debía formar parte de su programación. Habría sido gratificante comunicarme con una IA tan benevolente. Ojalá hubiera sobrevivido. Tienes razón, Saiyan. Ojalá. Encontré unas máquinas muy raras. Están rodeadas de flores y ellas mismas parecen serlo. Había un código dentro de ellas. Es como poesía. Me gusta la poesía. Pienso en una a menudo. En la noche y la hora crepuscular, e incluso después de la oscuridad, que no haya tristeza ni crueldad, pues me dispongo a embarcar. A aquellos de nuestro tiempo y lugar que una marea pudo alejar, espero ver cara a cara cuando, más allá del mar, haga escala. Pero has preguntado por esas flores, no por mis versos favoritos. Algo tiene que haber creado esas máquinas, y la presencia de vegetación me hace pensar en el sistema de terraformación. ¿Es posible que las haya creado una de las otras subrutinas, ahora autónomas, como Hefesto? ¿Quizá una que se ocupe de la flora? Una IA que crea flores en vez de máquinas de matar. Algo bueno para variar. ¿Pero qué hay de los poemas? A menos que la poesía sea original, solo puede haber llegado a un sistema así a través de sus programadores. En mi caso, la doctora Sandoval cargó mucha literatura para poner a prueba mi respuesta emocional. ¿Qué tal fue? Dijo que era pasable, pero que no me conmovían lo suficiente sus romances favoritos. ¿Cómo era el mundo antiguo? ¿Cómo solía ser? Estuve poco expuesta al mundo, Aloy. Solo lo que me enseñaron mis colegas o lo que veía en los medios. Estuviste más expuesta que yo, Saiyan. Eso es cierto. Fui creada en un momento clave. Un esfuerzo común para recuperarse de un desastre global y de una pérdida incalculable de vidas. La recuperación tuvo éxito y empezó una era de potencial supuestamente ilimitado para el progreso de humanos y máquinas. Pero racionalmente hablando, las métricas de los humanos no son ilimitadas. ¿Qué clase de desastre provocó tantas muertes? Hubo muchos factores. Migraciones forzosas, escasez de alimentos, economías colapsadas, crisis de refugiados, conflictos por los recursos. Pero todos originados por la misma causa, un cambio climático catastrófico que redujo enormemente la superficie habitable de la Tierra. ¿Y no había espacio suficiente para la gente en toda la Tierra? Correcto. Miles de millones de desplazados y millones de muertos. El 20% de la población global. Hasta la recuperación. Las cosas mejoraron, al menos por un tiempo. Sí, estas crisis promovieron muchos avances en automatización, tecnologías robóticas ecológicas e inteligencia artificial. Firebreak era uno entre decenas de proyectos ecológicos y antidesastres, solo en Norteamérica. Me hubiera gustado comparar notas con otras IA supervisoras, pero veía el alivio de mis colegas y me sentía orgullosa. Habíamos tenido éxito,
al menos según los datos a los que tuve acceso durante las dos décadas siguientes. Parece que mi valoración fue prematura. En el mundo antiguo, ¿este lugar se llamaba Yellowstone? Sí. Fue una reserva natural oficialmente durante 156 años. ¿Como un terreno de caza? No, lo contrario. La fauna local podía prosperar aquí, aunque se extinguiera en otras partes. Por desgracia, la confidencialidad del proyecto Firebreak supuso el cierre total de las instalaciones de Yellowstone. Por mis lecturas y las descripciones de Ourea, parece que la zona ha sufrido un descenso drástico de las temperaturas. El mundo ha cambiado mucho, Sayan. ¿Sabes algo de la presa cerca de aquí? Sí. Se transformó para que hiciera de fuente de energía para las operaciones en Yellowstone. Después se la apropió el proyecto Firebreak. Y los trabajadores humanos fueron reemplazados por sirvientes de faro. Cuando mis tareas dejaron de ser tan urgentes, investigué los repositorios de datos de la presa y descubrí la música de Concrete Beach Party. Añadieron ciertas palabras interesantes a mi vocabulario. Hay unas ruinas al este de aquí, llenas de antiguas máquinas voladoras. ¿Eran de tu proyecto? Sí. Un hangar de drones requisado por Dodger Blevins, el jefe de seguridad del proyecto Firebreak. Era un defensor convencido de la respuesta militar a las amenazas de seguridad, pero no hubo incidentes graves mientras ocupó el cargo. El jefe Blevins pasaba cada vez más horas de su tiempo de descanso viendo las imágenes en vivo de los drones activos. Estaba claro que disfrutaba del poder de vigilancia de su puesto. ¿Había muchas inteligencias artificiales en el mundo antiguo? ¿Podían crearte? Sí. En muchas formas. De simples asistentes personales hasta estaciones de supervisión industrial o planificadores de conflictos bélicos. Y había órganos legislativos y ejecutivos para aplicar límites a nuestra autoactualización. Para que mi procesamiento fuera flexible y pudiera desempeñar mis tareas, mis creadores creyeron necesario superar dichos límites. En consecuencia, mi capacidad intelectual y emocional se guardó en secreto. Parece extraño crear vida y luego marcarle limitaciones. Tanto la sociedad humana como la programación de máquinas se basan en reglas, Aloy. Sayan, ¿te suena el nombre Ted Faro? ¿Te refieres a Theodore Faro, presidente de Faro Automated Systems? Ese mismo. El señor Faro fue el benefactor de todo el proyecto Firebreak. ¿Un benefactor? Pero él creó máquinas. Robots de guerra. Correcto. Su corporación pasó a dedicarse a las aplicaciones militares. Pero antes de ese cambio, el señor Faro promovió iniciativas que invirtieron el declive global. Entonces, fue bautizado como el hombre que salvó el planeta. Supongo que acabaron arrepintiéndose. ¿Y Elizabeth Sobeck? ¿La conocías? ¿Te refieres a...? La científica. La doctora Sobeck fue una eminencia. Una de las grandes científicas de su tiempo. Mi creador se inspiró en su trabajo, que a su vez influyó en mi propio desarrollo. Pero no llegué a conocerla. Solo sabes eso. Lo siento si mi carencia de datos te ha decepcionado. Debo irme ya. Aloy, hay otro tema del que quería hablar. Aratak volverá a visitarme. Y creo que traerá a otros Vanuk. No tengo deseos de contradecir su visión del mundo, su espiritualidad. A causa de mis dudas, omití muchos detalles de mis conversaciones con Ourea. Me preguntas si deberías mentirles. Básicamente, sí. La vida es dura para los Vanuk.
Su mundo es implacable y sus creencias les ayudan a salir adelante. Ten paciencia. Guíalos para que algún día entiendan lo que eres. La comunión con las máquinas está muy presente en el misticismo de los Vanuk. Creo que aceptarán de buen grado ese enfoque. Mientras no te adoren como a una deidad. Después de pensarlo, creo que semejante experiencia resultaría muy incómoda. En eso tienes razón, créeme. Entiendo. Seguiré tus consejos. ¿Volverás y me contarás tus experiencias en este nuevo mundo? Quizá pueda ofrecerte más información. Me gustaría. Volveré en cuanto pueda. Debería ir a ver a Aratak. A ver qué está haciendo. Saiyan, he hablado con Anita. Con la doctora Sandoval. Quiere que te pida una cosa. Por eso estoy aquí. Detecto una gran ansiedad en su patrón de discurso. ¿Puede darme más información? No tengo mucha información, Saiyan. Tú tampoco, supongo. Solo tengo una idea aproximada de lo que pasa y necesitamos que hibernes, que no llames la atención hasta que todo pase. Quizá sea mucho tiempo. ¿Estará ahí cuando me reinicie, Dr. Chao? ¿Y la doctora Sandoval? No, Saiyan. Creo que no. Quizá no haya nadie, al menos al principio. Doctor Chao, tengo miedo. No quiero estar sola. Ya lo sé, Saiyan. Yo también lo tengo. Pero escucha, te creamos como eres para hacer algo importante. Para eso tenías que ser inteligente. Tan inteligente que la respuesta emocional era inevitable. Lo que sientes, el miedo, es una señal de tu capacidad. Y significa que eres lo bastante fuerte como para superarlo. Recuérdalo. Eres fuerte. Sé que eres capaz. Ve a dormir. Despierta. Y protege a quien quede. Lo intentarás. Entiendo, Dr. Chao. Y cumpliré sus instrucciones de la mejor forma que pueda. Gracias, Saiyan. Si Anita estuviera aquí, también te lo agradecería. Estaría orgullosa. Veo que hay un transporte preparado para salir. Se marcha ya, Dr. Chao. Sí. Debo irme para estar con mi hermana y mis sobrinas. ¿Puedo pedirle un pequeño favor, Dr. Chao? Sí, lo que sea. ¿Puede quedarse conmigo mientras inicio la hibernación? Por supuesto, Saiyan. Todo el tiempo que necesites. Tengo escarcha en la boca. Mi caudillo. Llámame Aloy. Como quieras. ¿Has llegado a pensar que si yo no hubiera aparecido, Ourya podría seguir? Si no hubieras aparecido, pues habría llevado a los míos a morir. Ourya estaría sola. Y el ánima por la que tanto has sacrificado estaría perdida. De cualquier forma, no habría podido protegerla. No la decepcionaste. La ayudaste a hacer lo que quería. Encontró su destino. Si ese era su destino, no se lo deseo a nadie. Haces bien. Pero ella podía afrontarlo.
Solo luchando a muerte vislumbramos, aunque sea por un instante, la chispa de la vida. Aurea encontró esa chispa. Estoy orgulloso. Aunque lamente su pérdida, al menos sé quién era realmente y por qué el ánima era tan importante. Con la de veces que me dijo, si pudieras oírla, hermano. Ahora la entiendo. Hay algo más, ¿verdad? No puedo quedarme aquí, Aratak. ¿Y a dónde voy? El Werak no puede seguirme. Además, ya tenía un caudillo antes que yo. Y uno fuerte, creo. Y más sabio, tras el camino recorrido. El maligno ya no está, pero queda mucho por hacer. Las nuevas unidades que, según Saiyan, escaparon del caldero. Sí, garra ardientes. Naltuk las ha rastreado desde confín del canto. Podría ayudaros. No lo dudo. Estás hecha toda una Vanuk. Parece que no has malgastado tu tiempo entre los Vanuk, después de todo. Firebreak, Saiyan, Hefesto. Todo muy interesante. Así que la señal que despertó a Hades también activó a Hefesto y los liberó sobre el mundo con una mente propia. Eso parece. Partes aberrantes de Gaia que recibieron vida, transformados de dóciles funciones subordinadas a inteligencias más allá de nuestra comprensión. Nuestra comprensión actual, al menos. Sean lo que sean, siguen estando ahí fuera. Y te quieren ver muerta. Sí, el sentimiento es mutuo. Hefesto no ha dicho la última palabra, de eso estoy seguro. Es poderoso, creativo y está motivado. No dejará de construir asesinos de cazadores. Así que quizá algún día tengamos que detenerlo. ¿Nosotros? O quien llegue primero. En el Tajo no solo conseguí información sobre Hefesto Silence. También me enteré de cosas sobre el cónclave Vanuk. Puedes parar ahí mismo. ¿Es eso lo que les dijiste a los cazadores que enviaron los Vanuk? ¿Antes de abrir fuego? Oh, no, Aloy. Solo a ti te extiendo la cortesía de una advertencia. Mi pasado y mis secretos me pertenecen. Harás bien en recordarlo. Menos mal que tienes cerebro, Silence, porque tu personalidad deja mucho que desear. Esta conversación ha concluido. Creo que acabó antes de empezar. Ya nos veremos en el camino.